Según el Código Civil, un convenio basado en una representación fraudulenta es invalidado por la corte. ¿Quién eres? Soy Mike Ross, trabajo con Harvey Specter. Hazte a un lado. Hasta donde sabemos, solo dos personas sabían sobre el problema con el auto de Siem. Sarah Layton y usted. Pero creo que hay un tercero. La última vez que me emboscaron en un lugar como este, cedí. Esta vez no. Vio a Daniel Hartman una noche antes de que Sarah Layton se fuera. Tengo su calendario. ¿Qué quieres? Quiero que firme este affidavit que dice que le contó a Daniel Hartman de los problemas del auto y que le aconsejó que ocultara las fallas e hiciera un trato con Sarah Layton. Harvey me dijo que aceptara el trato y eso sería todo. Estás amenazándome diciendo que firme la declaración y eso será todo. Lo siento, Junior. Esto es todo. Ese chico debe llegar rápido. Ya vendrá. Harvey Specter se ha negado a hacerse un análisis de drogas. No tengo más elección que dar por terminado su trabajo. Como es su derecho, solicito una audiencia para debatirlo. Gracias, Daniel. Pero no vine a debatir nada. Después de todo, me drogué. Me drogué porque me forzaron a trabajar para ti. Un hombre que resulta que sabía que Siem era culpable aún antes de que yo tomara caso. Este no es el momento. Cierra la boca, Luis. No hagas esto. Si tú caes, yo caigo. ¿Niegas haber conocido los defectos? Sin lugar a dudas. ¿Niegas que redactaste este informe? ¿Y lo enviaste a Tanner sabiendo que vendría a atacar a toda la firma? Por eso se dio al trato. Porque le dijiste que no resistiría. Qué descarada conjetura. Y es una mentira. ¿Por qué el trato? Hizo el trato porque hice lo que hago. No es una respuesta. Sí, lo es. Esto concluye aquí. Ustedes dos me están difamando y viola la cláusula de moralidad del convenio de socios. No es calumnia, si es verdad. Por desgracia, ustedes no tienen ni una pizca de evidencia, porque la evidencia no existe. De hecho, sí existe. Esta es una reunión de socios. Que Tanner me demande. Pero mientras tanto, los socios tienen que ver esto. Es un affidavit firmado por Lawrence Kemp diciendo que le contó a Daniel Hartman sobre los defectos en el auto de Siem hace 6 años. En mayo 7 fue la reunión, según tu calendario, para ser exacto. Tú negaste que sabías algo al respecto, sin lugar a dudas. Creo que era un engaño para cubrir el hecho de que estuviste detrás de la demanda desde el principio. ¿Esa es la base de esto? ¿Un engaño forzado de un hombre que trata de decir mi abogado me obligó a hacerlo? No va a servir en la corte. No es necesario. Solo debe servir para que sus abogados de Harvard entiendan que tú hiciste que cada uno de estos hombres gastara $100,000 de su propio dinero para comprarte el control de mi firma. Ya escuchamos suficiente. Harvey ha admitido que violó nuestras políticas. ¿Aquellos a favor del despido? Has fracasado. Me alegra que menciones las normas. Demandar de forma fraudulenta a tu firma es razón para el despido. No tienes pruebas de eso. ¿Aquellos a favor de que Daniel Hartman deje la firma? Harvey, sé que no soy socio, pero ¿puedo? Adelante. Gracias. Daniel, ¿los $3,000,000 de la firma que gastaste en ti mismo? Considéralos la parte de tu sociedad.